la tragedia volvió a apoderarse este miércoles de la novena temporada de El Señor de los Cielos, Telemundo. A tan solo un mes del funesto final del hijo de Rutila, Carmen Aub, el clan Casillas vuelve a teñirse de luto, esta vez con la muerte de Berenice Ahumada, Talí García. El personaje interpretado por la actriz mexicana y exhabitante de la Casa de los Famosos Cuatro perdió la vida como consecuencia de una caída que sufrió a raíz de un empujón que le propinó su esposo Jaime Rosales, al que da vida el mexicano Alan Slim, mientras peleaban fuertemente en presencia de Aurelio Casillas, Amaya, luego de que Berenice descubriera que Jaime asesinó a su madre. «La mataste, Jaime. Acabas de matar a tu mujer, por accidente pero la mataste», le informa el famoso narcotraficante mexicano al corrupto político, quien no podía creer lo que estaba sucediendo. «No es cierto, eso no es cierto», le dice mientras trata de revivirla sin éxito. «Ya no hay nada que hacer, créeme, yo sé cuando alguien está muerto, la mataste», le reitera Aurelio. La escena generó un sinfín de reacciones entre los fans de la superserie. «No tenía que morir, muy mal les quedó esa parte, qué mala manera de sacar a un personaje, o, te vamos a extrañar Talí», son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer en las redes sociales. En la denuncia pública que hizo la semana pasada desde su perfil de Instagram contra Telemundo y la productora de La Casa de los Famosos, Talí ya había adelantado que su personaje saldría de la superserie ya que en esta ocasión solo quisieron contar con ella para 30 capítulos. En enero, del año pasado, cuando terminamos la octava temporada del Señor de los Cielos me notificaron que me iban a necesitar para la novena temporada que duraba 6 meses y que comenzaba en septiembre de este año que acaba de pasar. Obviamente aunque no haya una exclusividad uno que tiene agradecimiento y que lleva tantos años trabajando para la compañía. En mayo me entero por amigos en común que a pesar de que ellos me tienen confirmada para toda la temporada en realidad solo me tienen presupuestada para un mes de mis honorarios. ¿Qué quiere decir esto? Que me querían sacar del proyecto sin notificarme, explicó en su día la intérprete de 34 años. Cabe mencionar que la muerte de su personaje se grabó a finales del año pasado cuando aún no había participado en La Casa de los Famosos ni había hecho su denuncia contra la cadena. A pesar de que solo participó en aproximadamente 30 capítulos, Talí reconoció en una transmisión en vivo que llevó a cabo a principios de año, justo antes de entrar a La Casa de los Famosos, que esta había sido la temporada más especial para ella. «Lo di todo», aseveró entonces. «Creo que Alan Slim, Jaime Rosales, y yo logramos hacer cosas muy bonitas en el set, también con mi compañero Daniel, Arístides Istúriz», comentó. «Me siento muy orgullosa del trabajo que hicimos y es obvio que año tras año, temporada tras temporada, uno va conociendo mejor a los personajes y cada vez también te sientes como más seguro de innovar, de proponer». Fin de una etapa. Talí se unió al elenco del Señor de los Cielos en 2018 con su sexta temporada y desde entonces había formado parte de la exitosa superserie En la piel de Berenice Ahumada.